La gente continúa infringiendo este decreto. Veamos qué es lo que sucede en la ciudad de La Paz. Una mujer y 9 varones fueron enviados a la cárcel. Estas personas fueron aprehendidos en la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, por no cumplir la cuarentena, además de ser acusados de ocasionar destrozos en vehículos de la policía y ambulancias. El penal de Calauma 3, en el penal de San Pedro 6 y en el centro de orientación femenina 1. Y con relación a los otros 7, se ha dispuesto medidas sustitutivas con la detención domiciliaria, la presentación de garantes, el arraigo de ambas de dichas personas. Ante los diferentes operativos por la cuarentena, desde el gobierno se sancionará a otras 67 personas que fueron arrestadas en su mayoría en estado de ebriedad. 67 personas, varios en estado de ebriedad, que han sido aprehendidos en algunos casos, miren esto curioso, en campos deportivos, como en la ciudad del Alto, que han cumplido las 8 horas y que deben de proceder al depósito de los 500 bolivianos de multa como está establecido en el decreto. Las autoridades lamentan que algunas personas no estén tomando conciencia de la cuarentena, anuncian con radicalizar los controles en los próximos días.